Muy buenas, ruteros. Soy Sergi de Cámara en Ruta y hoy os vengo a hablar de cosas gratis en Disneyland París. Sí. Disney puedes conseguir cosas gratis. Que no, ya sé que Disney es muy caro y todo, pero sí, aún tiene algunas cosas gratis. Es decir, empezamos por la primera cosa gratis, el agua. No hay problema de que tú directamente lleves tu propia botella vacía y te la llenes en las fuentes que tienen repartidas por el parque, ya que tienen un montón de fuentes. Luego también que sepas que tú puedes entrar en un restaurante de fast food, por ejemplo, y decirle, ¿me puedes dar un vaso de agua, por favor? Y te van a dar un vaso de agua sin ningún problema. Dos, el segundo regalo que te puedes llevar es si te diriges al City Hall del parque, que es justo en la entrada, y dices que estás, yo qué sé, eres recién casado, tu primera visita, estás de reunión familiar o tienes algo que celebrar, te van a regalar un pin para que lo puedas llevar en el parque. Y hasta muchas veces los cast members del propio parque, que son los empleados, te van a felicitar. Otra de las cosas gratis que puedes conseguir de Disney es si te encuentras algún cast member, que como os decía, los cast members es como le llama a Disney a sus empleados, suelen tener a veces pegatinas que te pueden regalar. A ver, normalmente se las suelen dar a los niños, pero bueno, si entras en gracia, hasta te pueden regalar algún sticker de la atracción o algo de Disney. Otro de los regalos que puedes conseguir es en la atracción Utopía, en la de los coches que se encuentra en la área así del futuro de Disney. Es que te den una tarjeta, que es una licencia de carnet de conducir de Utopía. Cuando acabes la atracción, se lo puedes pedir a un cast member y normalmente lo suelen tener. A ver, todo lo que suelo decir no es que a veces puede ser que el cast member se haya acabado o no tenga, ¿vale? Otra de las cosas que podemos hacer gratis es conseguir los mapas de los parques. Hay gente que llega a coleccionar estos mapas, sí. Por eso lo digo que eso lo tenéis nada más entrar, allí los encontráis. Y por último, si te alojas o en los hoteles Disney o vas a hacer alguna reserva en los restaurantes, siempre indica que vas a hacer alguna celebración o que estás celebrando algo o que es tu cumpleaños, ya que siempre tendrán algún detalle contigo. A veces te van a regalarnos un pequeño dulce con algo del Mickey o alguna cosita para hacer que tu experiencia sea lo más mágica. Así que ya sabes que si vas a Disney y quieres algún recuerdo sin gastarte nada, aprovecha alguno de estos consejos que te he dicho. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, manos arriba. Si aún no nos sigues en Instagram, síguenos. Y ya si en YouTube no nos sigues, dale arriba, que es solo darle arriba. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, porque esto es Cámara en Ruta. En Disneyland París. Maravilloso, espectacular, precioso. Ha sido tan bonito, tan mágico.
Bueno, es una traca final genial. Es uno de los mejores espectáculos de noche aquí en Disneyland París. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ¡manos arriba! Y ya sabéis, tenemos una guía de consejos de cómo hacer que tu experiencia en Disney París sea lo más mágica posible. Porque esto es Cámara de Ruta. ¡Suscríbete, loco! Siempre viajando por ahí, descubriendo nuevos mundos, explorando nuestra libertad.